Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa donde hoy vamos a aprender, hoy miércoles, el poder del decreto mágico. ¿Cómo decretar? Bueno, los que ya tenéis mi libro Los más poderosos hechizos de Merlín, podéis ir a la página 229 y ahí se encuentra el capítulo Cómo hacer decretos. Cómo hacer decretos. Bien, empezaré diciendo que para el mago, para la maga, decretar es una parte muy importante de la magia. Ayer hablé de la importancia o entender qué era la espada de Excalibur y va muy unido porque el mago y el decreto tienen relación con lo que creen. Es decir, cuando tú decretas algo pero lo haces con fuerza, eso cobra vida. Pero vamos a ir por partes. Antes de que nada existiera, antes de que no existiera ni siquiera el espacio, las estrellas, cuando todo era oscuridad, Dios dijo, sería bueno que haya luz. Y entonces dijo, que se haga la luz. Y la luz se hizo. En la Biblia hay muchos ejemplos así. Por ejemplo, Jesús, cuando iba a sanar a alguien, decía, Éfata, Éfata, Éfata. ¿Qué significa en arameo? Esto está hecho, esto está sanado, esto ya está. Decretar significa afirmar algo como si ya hubiera ocurrido, pero, claro, hay gente que piensa que por decir una palabra mágica o decir algo, ya está hecho el milagro. No. Por ello hago este programa, para explicar bien cómo decretar y que ocurran milagros. El decreto tiene, digamos, una serie de cuerpos, de fases. La primera fase es saber qué vas a decretar. No puedes decretar lo que te dé la gana. Tienes que preparar el decreto con las palabras y con el cuerpo adecuado para que eso ocurra. Pero antes de seguir, decirte que a diario, sin darte cuenta, estás decretando. Desgraciadamente, a veces decretamos cosas negativas y no somos conscientes de que el universo, Dios, o como tú quieras llamarlo, cuando tú decretas, todo se cumple. Es decir, da igual que lo que decretes sea bueno o malo. Y por ello hay que tener mucho cuidado cuando afirmamos y sobre todo lo hacemos con fuerza ciertas cosas. Por ejemplo, mi vida no vale nada, mejor estaría muerto. Y lo decretas una y otra vez, y de repente un día te pilla un coche y casi te mata. Es decir, cuando decretamos, que lo hacemos a diario, estamos haciendo el uso del poder de la creación que Dios nos ha dado, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, tenemos el poder creador semejante al que tiene Dios. ¿Y cómo se crea? ¿Cómo se empieza a crear cosas? Por la palabra. Por ello, la gente está todo el día creando desgracias a su alrededor porque no se da cuenta que todo el tiempo está decretando cosas negativas respecto a su vida, respecto a su salud, respecto a su pareja, respecto a su jefe, respecto al trabajo. Y luego ocurren las cosas que ocurren. Así que, como dijo Connie Méndez, la gran metafísica Connie Méndez, ella dijo, cuidado, cuidado, cuidado con lo que dices porque todo ello es un decreto. Pero obviamente, aunque todo lo que decimos a diario puede convertirse realmente en realidad porque decretamos, el decreto tiene, como he dicho, una parte científica. Si no, no sería tan fácil que ocurran milagros.
Bien, la primera fase del decreto es saber qué vas a decretar. El decreto tiene que ser para pedir algo, pero recuerda la máxima de los magos. Siempre todo lo que pidas tiene que ser para el mejor y mayor beneficio de todos. Bien. Después de esa máxima, entendiendo esa máxima, vamos a coger, por ejemplo, una libreta y hacer una lista de nuestras necesidades. Sí, no está mal pedir, si de hecho Dios quiere que le pidamos, porque lo que Dios quiere es que sus criaturas estemos felices y a gusto. Por tanto, haz una lista de las necesidades imperiosas que tengas, pero por favor, que lo que pidas o decretes que sea para el mejor y mayor beneficio de todos, que no sea solo para puro egoísmo. Decreto que voy a tener el coche más grande de todo el barrio. O cosas así, ¿no? Siempre es deseable que el mago, como expliqué ayer hablando de la espada Excalibur, es deseable que el mago haga decretos para el bien del mundo, para que cesen las guerras, para que mejore la economía quizá de algún familiar que conocemos que esté mal, y asuntos así, ¿de acuerdo? El fin del mago, el mago de verdad, la maga de verdad, es el de servicio público, el de ayudar al mundo y al prójimo. Bien, una vez que ya sabes qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas o quieres, pues viene cómo decretar. En el libro vienen ejemplos de decretos, pero como explico en este capítulo, estos son ejemplos, es decir, tú tienes que crear tu propio decreto. Por ejemplo, aquí hay un decreto de ejemplo para atraer abundancia y prosperidad. Un ejemplo, yo soy afortunado, la abundancia está en mí, me declaro una abundancia absoluta, yo soy la abundancia infinita, yo lo soy, hecho está, amén, gracias, gracias, abracadabra. ¿Vale? Este es un ejemplo. Cuando decretemos es muy importante el yo soy. Cuando Moisés estuvo enfrente de la zarza, ante la presencia de Dios que le hablaba, y le dijo que fuera a Egipto a liberar a su pueblo, Moisés le dijo: Señor, ¿y cómo diré, cómo te llamas, quién eres? Y dijo: Di solo que yo soy el que yo soy. Realmente ese no es el nombre de Dios, sino es un atributo. Y como estamos creados a su imagen y semejanza, podemos utilizar ese atributo. Por ello, cuando decretemos es muy importante decir la palabra yo soy lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿tienes problemas de dinero? Yo soy abundancia, yo lo soy. ¿Tienes problemas de salud? Yo soy perdón, yo soy la salud perfecta, yo lo soy. ¿De acuerdo? Puedes empezar así, pero sería bueno propio que concretes mejor el decreto, lo que necesitas con más detalle. Pero siempre empezando en yo soy y acabando con las gracias al Padre. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Bien, una vez que tenemos el decreto, lo importante también es la emoción. En magia la emoción es muy importante. Si dices, yo soy la abundancia infinita, yo lo soy, gracias Padre. No, hombre, no. En magia se decreta con fuerza. Yo soy la abundancia infinita. Yo lo soy. La energía, la emoción que pongamos va a hacer que ese decreto cobre fuerza, ¿de acuerdo? Es cuando decretes, tienes que levantar la voz y decirlo con fe y fuerza. ¿Bien? Una vez que ya has decretado, puedes hacer un decreto por voz y a la vez escrito, es decir, puedes escribir tu decreto y a la vez lo lees y puedes quemar ese decreto y tirar las cenizas al agua. Esta doble forma de decretar, es decir, con la voz y también escrito, también tiene más fuerza, porque trabajamos con los elementos de la magia, el fuego, que transmuta, que quema lo viejo para que venga lo nuevo, digamos, la madera, el elemento madera que está en el papel, el elemento aire al tirar las cenizas y el elemento agua, ¿no? Trabajamos con los cuatro elementos. Bien, una vez que ya has decretado, tirado tus cenizas, la visualización es importante para potenciar tu decreto. Una vez que hayas tirado tus cenizas, cierra los ojos y visualiza eso que has pedido, viéndote a ti y sintiendo la emoción de eso como si ya estuviera ocurriendo de verdad. Bien, y una vez que has hecho eso, cada día hay que trabajar, es decir, no decretas y ya está.
Connie Méndez dijo que es muy importante la fe. La fe es el motor de los milagros. En un curso de milagros lo dice, que la fe es importante para que los milagros se manifiesten. La fe significa que en el momento que has decretado eso, no tiene que haber ni una sola duda, ni un solo día, ni un solo segundo, que tengas duda sobre que eso que has pedido, que siempre tiene que ser en presente. Nunca pidas en tu decreto, me gustaría tener abundancia. No, gracias Padre, o como he dicho antes, yo soy abundancia, lo soy, por ejemplo, ¿no? Siempre en presente, como si ya hubiera ocurrido. Y cada día después que hayas hecho ese decreto, tienes que visualizar cada día, cada momento, y sentir que eso ya ha ocurrido. Si lo haces así, te prometo, te aseguro que eso que pides, si no va en contra de las leyes de Dios ni va a dañar a nadie, ocurrirá. Espero y deseo que este programa, este pequeño programa sobre el decreto, te haya gustado. Vuelvo a recordaros que este tema sobre el decreto viene en este libro, que es Los más poderosos hechizos de Merlín. Los tres libros de los que siempre hablo, que además ahora que se acercan las Navidades, quiero sugerirte que un buen regalo serían estos tres libros. El libro secreto de Merlín, Los más poderosos hechizos de Merlín y Magia con las hadas. Qué mejor que regalar a alguien que quieres tres libros que van a ayudarle a cambiar su vida, porque la magia cambia las vidas de las personas. Con magia puedes tener salud, puedes tener abundancia, puedes ayudar a encontrar la paz, puedes ayudar a tu comunidad. La magia no busca hacer daño, ni beber sangre de animales, ni cosas extrañas. La magia viene a ayudar a cambiar el mundo. Por tanto, esos tres libros para estas Navidades o para un cumpleaños sería un buen regalo. Amazon te los envía en muy pocos días a cualquier país. Gracias, amigos. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. El libro secreto de Merlín, Los hechizos más poderosos de Merlín y Magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso. A tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. ¿Ya estás tardando?